Bueno, televidente, espero el tiempo no haya sido tan, tan largo la espera, porque realmente debemos de aprovechar aquí a diario, cada día, más de la redundancia, a todas estas personas que vienen entregándole la mejor cara a nuestro departamento del Chocó. Continuamos, no sé qué tengan allá nuestros compañeros en el máster, para seguir mostrando lo bello y lo lindo que es estar acá entregándole al departamento del Chocó lo mejor de sí. Antes de eso, que coloquen algo, también quiero informarles que nos unamos de corazón, porque hace poco me informan que hubo un incendio donde aproximadamente 32 familias se quedaron sin hogar. La gente de buen corazón en el departamento del Chocó que quiera ayudar a esta causa y conocer más a fondo, por favor, aquí en Quibdó, en el canal RTV, pueden traer sus donaciones, sus ayudas. La gente lo perdió absolutamente todo. Los invitamos a que cualquier detalle que tengan de corazón les sirva, colchonetas, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, porque hoy son ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Los invitamos entonces a que ayudemos a esas familias que hoy en día, por un siniestro, han perdido absolutamente todo. Así que los invitamos a que se pongan las botas por esta noble causa. Continuamos entonces con nuestra queridísima profesora. Nos contaba también de una presentación que tuvo hace poco en Manizales. ¿En Manizales fue? Manizales. El 14 de diciembre. Cuéntenos sobre esa anécdota, esa experiencia. Bueno, Manizales, como te dije, desde el inicio es la ciudad que me vio crecer musicalmente. Fue donde me desarrollé mi voz. Conté con la suerte de encontrar una muy buena profesora, y pues fue ella la que fue puliendo ese mármol en bruto, por decirlo así, hasta formar la cantante, porque yo digo, siempre la pongo a ella de primero, porque sin ella no hubieran podido llegar este retro de maestros que han llegado a mi vida. Entonces, siempre hice parte de lo que fue el taller de ópera de la Universidad de Caldas, desde que entré al pregrado. Una vez, pues allí tuve la oportunidad de participar en muchas producciones, y una de ellas la hice, viajamos al Teatro Colón en Bogotá, y pues cualquier cantidad de producciones allí, donde participé como solista. Pero ya al regresar al Chocó, siempre hubo un aprecio por el arte de Nelly, ¿sí? Y un reconocimiento, que así estuviera acá, me llamaban a participar de las producciones como solista. Y este año se conmemoró. Sí, exacto. Se celebraron, digámoslo así, los 25 años de trayectoria del taller de ópera de la Universidad de Caldas, el cual pues el director Nelson Monroy no dudó en llamarme a ser parte de este selecto grupo de solistas. Habían solistas nacionales e internacionales, solistas que pues ya habíamos hecho parte de todas las producciones, otros nuevos. Ahí nos están dando audio. ¿Tiene audio el video? Ah, sí, continuemos. Bueno, fue muy bonito porque fue cantarle a ese público que siempre te ha aplaudido, que siempre ha valorado tu trabajo, ¿verdad? Entonces fue muy grato sentir todo ese auditorio lleno, y aparte de eso, luego terminan con un reconocimiento, con un pergamino donde te dicen que reconocen tu labor, ¿verdad? Entonces fue muy emotivo, fue emocionante sentir eso, volver a vivir eso, y que pues estando yo fuera de Manizales,
estén pendientes de qué está haciendo Nelly, dónde está Nelly, necesitamos a Nelly acá. Entonces, eso fue muy emotivo. Sí, es muy, muy emotivo todas estas cosas, que a uno le hagan un reconocimiento en vida, porque muchas veces, exacto, después de que uno ya no está, ajá, las flores y lo demás que quieran decir, pues diría yo que no tienen ningún sentido. Por eso nosotros aquí en Vida lo que hacemos es eso, reconocer el talento, el trabajo que viene realizando cada individuo por la región del Chocó. Cuando realmente dice Nelly Valencia Cáizamo, lo logré en la música? Bueno, en la música nada está terminado, ¿no? Sí. Está uno cada vez conociendo y haciéndose, y más un instrumento como la voz, que sí, tú todos los días lo estás construyendo. Si dejas de estudiarlo, pues cualquier instrumento, si tú no lo estás manipulando todo el tiempo, desaprendes, ¿verdad? Claro. Entonces la música todo el tiempo estamos aprendiendo, y no, o sea, cada momento, cada concierto es un logro, es un éxito, es lo que le pone uno el alma. Por ejemplo, el recital de grado fue como eso, donde dije, de verdad, lo logré, no pensé que... A eso iba, porque tú sabes que hasta los deportistas en cualquier área del deporte, cuando llega al tema profesional, dice, lo logré, aún sabiendo que hay más, pero esos trasnochos, esas invitaciones rechazadas, que le dice uno al amigo, ay, vení que estamos acá, no puedo, mañana tengo entrenamiento. Y después de todos esos sacrificios, porque en ocasiones sí son sacrificios, aunque cuando uno quiere algo, uno no lo ve como sacrificio. Pero cuando uno va a hacer muchas cosas y compartir hasta con familiares por su sueño, y llega ese momento en la vida en que dice, hoy vas a debutar, hoy lo vas a hacer. Ese momento es que uno dice, lo logré. Claro. Por eso le preguntaba a la profesora, ¿cuándo de pronto el evento que usted fue por primera vez, se presentó, dice, estoy preparada, lo voy a hacer, y doy el paso para decir, logré el objetivo? De ahí para allá depende, creo que, de uno sostenerse en el campo profesional y seguir, claro, depende de uno querer seguir aprendiendo. Entonces hay un concierto, y me atrevo a decir así, que el concierto que a usted de pronto la marcó, que usted nunca se va a olvidar de ese concierto. ¿Nos puede contar ese momento de ese concierto? Bueno, el reciente, pues fue un concierto bastante emotivo, como te digo, pero digamos que cuando hice mi primera presentación, sí, aquí, perdón, donde tú te expones a un público que no todo el mundo conoce el género, sí, y es, ¿será que me van a aceptar? ¿Será que les va a gustar? Pero tú, un teatro lleno, porque fue en la universidad, en el auditorio de la universidad, con un público donde, como te digo, no es tan conocedor del género, y se presta mucho para estar ellos hablando, uno acá como queriendo dar lo mejor. Entonces, pero esa primera puesta en escena de Nelly en el Chocó real, pues sí, fue ese concierto, ese primer concierto que di aquí. Eso fue un homenaje a las madres que se hizo en ese concierto. ¿Y este dónde fue? Esto es en la Universidad de Antioquia. También recientemente hubo un encuentro de canto lírico, ¿sí?, en la Universidad de Antioquia. Me gustaría saber si este tiene audio, el que estaban colocando anteriormente, ¿tiene audio? Ah, entonces escuchamos un poco y luego le hacemos la prueba aquí en vivo. Escuchamos un poco sobre el que ya, lo que nos está mostrando ahora, escuchamos un poco sobre ese video, por favor. Oh.
ahí pues disfrutamos un poco de esta hermosa voz, esta voz que para de pronto los que no conocemos de la música nos quedamos como en otra película, pero los que conocen los invitamos a que día a día expandan ese conocimiento a todo el departamento del Chocó, porque somos una cuna de gente con mucho talento para todo, para el deporte, para la música, para la familia, para amar a nuestros semejantes. O sea, el Chocó está lleno de personas con un gran corazón. Entonces, ustedes en sus hogares se pudieron haber dado cuenta de esta maravillosa persona que tenemos aquí y que, como les dije anteriormente, recorre el mundo, recorre Colombia y recorre las regiones y el municipio de Quibdó, siempre entregando lo mejor de sí. Tienes un proyecto que se llama Estrellitas. Academia Arte Integral Estrellitas. Sí, para los que de pronto tienen algún interés que su hijo conozca más a fondo el tema de la música, pues que sea ella quien les hable de ese lindo proyecto que tiene y dónde están ubicados y dónde de pronto uno puede ir y por qué no tratar de aprender también. Ajá. Bueno, la formación en Estrellita, como lo dije anteriormente, es una forma integral. Hacemos énfasis en la parte pues del arte, de la pintura. Los niños entran desde los 3 años. Es un nivel que es de 3 a 6 años de exploración artística, donde ellos ven música, danza, coro, teatro, flauta, iniciación musical, y luego cuando ellos ya han pasado por toda esta etapa pasan a un instrumento en específico donde ya tienen algunos elementos musicales ya básicos. Sí. También tenemos el ballet, tenemos la danza tradicional. Pienso que es importante hacer énfasis en lo nuestro, ¿verdad? Sí. Entonces, la parte también coral, son niños desde los 3 años, pero eso no quiere decir que sean solo para niños. Estrellita es para niños, jóvenes y adultos. Y no solo mujeres, pues porque en el ballet, bueno, sí son las niñas, pero en el resto de las actividades es para niños y niñas. Entonces, estamos ubicados en la carrera sexta, en la Alameda, número 2663. Y el teléfono es 670-9379. Nos pueden conseguir desde las 2 de la tarde hasta las 6, 5 o 6 de la tarde. ¿Nos repite el número de celular? De pronto alguien no alcanzó a copiar bien el número. El teléfono fijo es 670-9379. Sí. Allí, pues desde las 2 de la tarde van a encontrar información sobre los cursos. Sí, hombre. Lo otro es que es importante aclarar que la formación es anual, es de todo el año. No hacemos un curso de mes, de semestre, no. O sea, que el que se meta, el niño que entra en febrero, donde sí arrancan las clases, hasta final de enero, donde hacemos una clausura, donde se le muestra con un acto pues de clausura, se le muestra al papá todo lo que el niño logró durante el año. Entonces hay diferentes actividades en ese acto de clausura. Ah, excelente. Aprendiendo con los mejores. Después de esta pausa comercial vamos a seguir aquí mandando mensajes positivos a toda la gente que de alguna u otra forma quiera conocer el Chocó y quiera conocer a su gente. Después de esta pausa comercial continuamos en estudio.